Hola amigos de YouTube. Como muchos ya sabrán desde hace un par de meses, he estado trabajando en un proyecto para ustedes, el cual consiste en jugar Halo Custom Edition con un toque más al estilo Halo 4. Hice este pequeño video tutorial para aquellos que no sepan colocar o instalar los archivos y el mod correctamente. Lo primero que van a necesitar es tener instalado el Hack 2 en su Halo Custom Edition. El archivo se los estaré dejando en la descripción del video. Una vez que hayan descargado el pack completo del mod y sus extensiones, irán a la carpeta que dice Hack 2 y le dan doble clic. Una vez ahí les aparecerán tres archivos. Uno de texto que son las instrucciones para poner los archivos correctamente y otro que dice loader.dll y cache.hack. Copian el archivo loader.dll y lo pegan en la carpeta controls de su Halo Custom Edition. Luego van y lo copian el archivo cache.hack. Y lo pegan en documentos, My Games, Halo C. Una vez pegado los archivos, ahí mismo en la carpeta de My Games, Halo C, van a crear dos carpetas si es que no las tienen aún creadas. La primera carpeta llevará como nombre Hack. Y dentro de esa misma carpeta van a crear otra carpeta con el nombre de Packs y otra con el nombre de Maps. Esas carpetas nos servirán para poder poner medallas personalizadas y la otra para poner mapas personalizados. En la descripción les dejaré todos los mapas estilo Halo 4 que hay para Halo Custom Edition. Ahora ya tendrían instalado correctamente su Hack 2. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el modo Weapons. Nos dirigimos al archivo que descargaron y van a la carpeta que dice Mapas Mod Weapons. Una vez dentro copiarán todos los mapas que se encuentran y los pegan en la carpeta Maps de su Halo Custom Edition. Algo muy importante que debo decirles es que antes de copiar y reemplazar los mapas, deben hacer una copia de seguridad de sus mapas originales en caso de que el Hack 2 les dé algún tipo de error. Una vez hecho este proceso ya tendrían instalado correctamente su mod Weapons. Ahora vamos con la UI o menú del juego. Como habrán notado les dejé tres tipos de UI. Map diferentes, todos son estilo Halo 4, uno requiere del text mod y los otros no. Solamente se puede instalar uno, así que tendrán que escoger el que ustedes gusten. La versión 1 está hecha por SLED y contiene un sistema de registro de medallas. El único defecto es que no es compatible con la campaña y solamente es funcional en multijugador. La versión 2 es una versión similar a la primera versión, solo que esta no tiene registro de medallas, ni tampoco funcionalidad con la campaña. La versión 3 es la que requiere de text mod, está a comparación de las dos anteriores, si puede ejecutar campaña pero no tiene registro de medallas, ni música de Halo 4. Para instalar el menú simplemente va a cualquiera de las carpetas de las tres versiones y encontrarán un archivo llamado UIMAP que van a copiar y pegar en la carpeta Maps de su Halo Custom Edition. Con eso ya tendrían instalado su menú personalizado al estilo Halo 4. Ahora vamos con los bitmaps, que son muy importantes para no tener errores de texturas. Van a los archivos descargados y se van a la carpeta bitmaps y copian y pegan el archivo en su carpeta maps de su Halo Custom Edition. Ahora llega lo más importante, que es el text mod estilo Halo 4. Para ello se van al archivo descargado y abren la carpeta que dice text mod más texturas.
Dentro de esa carpeta tendrán el programa TextMod con el que podrán ejecutar las texturas. El otro archivo es el pack de texturas o el mod gráfico. Quiero retocar que este TextMod es una versión recreada del TextMod de Sled sacado en el TextMod lanzado en 2014. Una vez tenido estos dos archivos, simplemente lo que harán es abrir el programa TextMod, y darán clic a la carpetita amarilla que se encuentra al lado de donde dice Click Left Button to Select an Application. Ahí tendrán que buscar dónde tienen instalado su Halo Custom Edition, y cuando lo hayan encontrado seleccionarán el que dice Halo.exe y dan clic. Después van a la carpeta amarilla que está abajo y que es más pequeña, y dan clic y seleccionan el archivo que dice hc4betaf2.0.tbf y dan clic y por último en Run. Y tendrán que esperar a que cargue su Halo Custom Edition con las texturas inyectadas. Algo muy importante, cada vez que quieran jugar con las texturas inyectadas, tienen que hacer el mismo procedimiento que hicieron ahorita. Por último vamos con la imagen de inicio de su Halo Custom Edition. Se dirigen nuevamente al archivo descargado y abren la carpeta que dice Imagen de inicio Halo 4, dan clic y copian el archivo strings.dll en donde tengan instalado su Halo Custom Edition. Con esto ya tendrían instalado todo. En la descripción les estaré dejando dos videos más para que sepan cómo instalar las medallas de Halo 4 y la HUD. Esto sería todo de mi parte, si les ha gustado el video no olviden calificarlo y darle me gusta y suscribirse. Hasta pronto.